Buenos días desde Tokio, soy Javier Villar, del estudio Kenkuma y Asociados. Muchas gracias por invitarnos a participar en este año en Aster, que seguimos desde hace muchos años como público, como observadores, pero también proponiendo nuestros proyectos, como el año pasado con Camper Barcelona. Y este año pues, nos ha tocado vivirlos del otro lado del telón, formando parte del jurado, y la verdad es que ha sido súper interesante formar parte de un jurado tan dispar, tan diverso. Muy sorprendente ver cómo opiniones muy fuertes finalmente cambiaban radicalmente a lo largo de la discusión, o cómo opiniones muy dispares de repente confluían rápidamente en elecciones unánimes. La verdad que es que ha sido un placer analizar, discutir y seleccionar estos proyectos, porque la verdad que tanto los proyectos finalistas como los ganadores pues han tenido una calidad fantástica, ¿no? Es muy interesante, viéndolo desde el otro lado del mundo, desde aquí, desde Japón, como un estudio de arquitectura internacional, ver cómo este uso de la cerámica, que es un material tradicional que ha pasado por un cierto olvido durante muchos años, cómo ha vuelto con mucha fuerza y digamos, está tomando un papel muy importante en la arquitectura creativa, de autor, contemporánea y de alta calidad. Y es muy interesante ver desde todo el mundo cómo esto, la verdad, sucede con gran fuerza en España. Y esto es pues, por plataformas de promoción y de, como puede ser Aster, ¿no? Y con esto, bueno, con esto simplemente despedirnos, de dejaros disfrutar de la gala, de que podáis disfrutar de los proyectos que vais a ver, y nada, con mucha ilusión de seguir la evolución de los premios Aster en los siguientes años y seguir viendo proyectos fantásticos y posiblemente también participar y esperemos ganar también. Pues muy buenos días a todos y un saludo desde Tokio. Adiós. Una mención para el proyecto Salam Beer, de Eduardo Casado López, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. El jurado valora la capacidad de construir un nuevo mundo, una visión utópica de una realidad que recuerda construcciones del pasado y te lleva a la vez a mundos futuros. La cerámica es el tema principal en el espectro total de la escala. Una segunda mención para el proyecto Patios de Agua y Olivos, de Alba Jiménez Navas, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. El jurado valora cómo se logra transitar de un módulo de interior a un sistema que marca el paisaje de una manera rotunda, en el que la cerámica se convierte en un elemento que aporta perspectiva. El primer premio es para el proyecto Propuesta para un centro de menores no acompañados, de Andrea Puebla Llubero, del CEU San Pablo Madrid. El jurado valora del proyecto que inventa una nueva tipología de edificio impluvium más allá de la casa patio impluvium tradicional del Mediterráneo. El uso de la cerámica no es solo sensible, elaborada y fantasiosa, sino que resulta una elección intrínseca a la naturaleza del proyecto y esencial en su capacidad expresiva. Se elige la cerámica por la fácil reinterpretación que puede dar del barrio, dando así una respuesta que dialogue con el entorno.
además de crear un mundo de texturas cálidas y naturales para los menores, donde sentirse arropados en una gran ciudad, y por último por su flexibilidad y manejabilidad a la hora de ser construido. Mención para Tienda Camper La Roca, de Tomás Alonso. El jurado destaca el uso dual de la cerámica, con un carácter físico y generador de volúmenes y a la vez con un carácter gráfico. Este doble juego ofrece un interesante resultado de volúmenes. Mención para 6 viviendas en Cabrera de Mar, de Tubo Arquitectura. El jurado valora cómo el elemento cerámico consigue traer el exterior al interior de la vivienda, en una suerte de transfugismo. Gracias al juego de la cerámica en el patio, se logra transformar un espacio interior en un mundo urbano. En la categoría de arquitectura interior, el jurado ha concedido un primer premio para Atlantis Gastrobar, en Barcelona, de Arancha Manrique Arquitectes. El jurado valora que la cerámica es la real protagonista en el conjunto del proyecto. Gracias a la utilización de la cerámica en un espacio pequeño, se consigue un ambiente fresco y atemporal. Nunca concebí este proyecto de bar sin el uso de la cerámica. Por una parte, tenemos un telón de fondo, que es el azulejo blanco, que nos da limpieza y nos remite a las antiguas pescaderías. Era como si fuera una parada de mercado donde tú ibas a comprar, veías el pescado, estaba expuesto, y entonces, bueno, lo tomabas allí. Y por otro lado, tenemos el azulejo azul vidriado, que nos remite al mar. Una primera mención para Runnymede College Campus, de Rojo Fernández Shaw. El jurado valora que la cerámica no se utiliza como un clásico recubrimiento y es capaz de separarse del plano de la fachada. Se valora la capacidad de la cerámica para convivir con otros materiales industriales.
Una segunda mención para The John Old House, de Enrique Espinosa y Liz Villalba. El jurado destaca que la intervención trata sin complejos de inventar una solución nueva para el regreso a la vida en el campo, no desde la nostalgia y con una visión contemporánea. Se hace una apuesta por un uso de la cerámica valiente y se aplican criterios de rehabilitación con el mismo rigor que en grandes obras, pero aplicados a una construcción vernácula y rural. Y el primer premio, en la categoría de arquitectura, es para Casa Ter, de Mesura. El jurado valora el uso de un solo elemento de forma polifacética en todas las posiciones y usos, generando una riqueza muy contenida. También valora que se realiza una reinterpretación del material tradicional en un entorno donde la vivienda reactiva el paisaje y el contexto. El respeto al lugar genera la gran decisión del proyecto, que es la de trabajar con la cerámica, ya que es el material histórico utilizado en la zona. Y nuestra manera de reinterpretar eso a las nuevas maneras de vivir, a las nuevas maneras de construir, ese punto de ser transgresor con lo tradicional, nos da a entender muy a fondo esa pieza cerámica, esas piezas cerámicas, y utilizarlas de maneras diversas, ya sea en la propia estructura o en los acabados finales de la casa. En la categoría internacional, el premio ha recaído en la plataforma Desin. Este galardón busca reconocer los logros de Desin.com en el periodismo de arquitectura y de diseño. En sus 15 años de existencia, Desin se ha convertido en el sitio web de diseño más influyente del mundo. La presencia de Tile of Spain es habitual en sus publicaciones, ayudando a resaltar la belleza y practicidad del material entre sus más de 3 millones de visitantes. En la categoría de medio nacional, el galardón es para Diario Design, el primer magazine online de diseño, interiorismo y arquitectura de España. Este medio publica diariamente una selección de las novedades y noticias más relevantes y es un imprescindible para todo amante del buen diseño que precisa estar al día no solo de lo que ocurre en España, sino de lo que pasa en el resto del mundo. La cerámica de España siempre ha tenido un hueco en sus publicaciones y los proyectos de los premios protagonizan habitualmente reportajes en la revista.